como Rihanna cuando estuvo en la De película militar. de. Ajá, justamente esa película que no me acuerdo cómo se llama. Acabamos de hacer el video de ella y ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Batalla Naval. Pero sí. Gracias, amigo. Ahí está la producción. Batalla Naval fue la película de Rihanna y se ganó un. ¿Cómo se llama, amigo? Un Razzie. Un Razzie. Razzie. Se ganó un Le dieron Razzie. un Razzie a Rihanna. Ajá. Por la actuación en Batalla Naval. Entonces, sí siento, o Es sea. bien irónico que le hayan dado un Razzie y se vaya a presentar en los premios Oscar la próxima semana. Ajá, bueno, pero eso ya fue hace 1000 años, ¿no? O sea, y de hecho tiene otras producciones, o sea, ella no se rindió. Salió en más No se películas. rindió. No, ella no se rindió, ella no es una Como mujer si que se hubiera tenido rinda. una vida muy difícil. Bueno, quién La sabe. tuvo. Yo hice su historia, ¿eh? ¿En Aguas serio? con Rihanna, sí. Ah, gracias por ver los videos del canal, Daniela. Ay, no, ¿en serio? Yo pensé que estaba muerto eso. Bueno, el caso es que sí tiene Razzie, por la peor actuación. Pero eso es lo que digo, o sea, estos artistas que hacen música Que, a ver, muy pidos, buena. ¿quién descubrió a Rihanna? Fue Jay-Z, ¿no? Fue un productor que trabajaba con Cristina Aguilera y estuvo bien raro porque Rihanna nació en una isla. En Barbados, Ajá, en Barbados, o algo ajá. así, ajá. Pero Barbados es una isla que está más cerca de Venezuela que Estados Unidos. Entonces, muy curiosamente, este productor musical, del cual no me acuerdo su nombre, fue de vacaciones a Barbados y le concertaron una cita de un grupo musical que básicamente es como el grupo musical de Rihanna, de Beyoncé, no me acuerdo cómo se llama. El de las primeras chicas, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Ah, se me fue de la cabeza. Bueno, el caso es que se lo presentaron de esa forma, ¿no? Y Rihanna tenía creo que 14 o 16 años cuando se la presentaron. 14 años, creo. 15. Y ellos se quedaron como para practicar, para mejorar su rango vocal. Y como a los 17 años ya se fue cuando se la llevaron a Estados Unidos. Y fue cuando hicieron como una prueba con Jay-Z. Le concertaron también una cita con Jay-Z, se la presentaron y Jay-Z la firmó ese mismo día que la vio. Y de hecho tuvo que, haz de cuenta que la presentación fue como en la tarde y en la madrugada le hicieron firmar el contrato porque no querían que se escapara, entonces, que se fuera con otro O sea, fue productor. todo como que súper rápido. Sí, o sea, fue como o sea, sí fue como idol, ¿no? O sea, la entregaron como 2, 3 años para que fuera realmente del gusto de los productores de Estados Unidos y ya luego la ficharon, pero la ficharon súper rápido. Y de hecho, ella dejó o sea, dejó su familia. Su familia se quedó en Barbados y el que se lo llevó a Estados Unidos fue su productor. Qué bueno, Entonces. ahorita ya es como heroína nacional, ¿no? Yo me acuerdo que hace tiempo leí que justo en la calle donde nació le pusieron, no sé si su nombre o algo referente a ella. Y hace como 2 años la nombraron heroína. ¡Ay, La vi esas heroína fotos! nacional de Barbados. ¡Ajá! ¿Qué Sí, no. O sea, Rihanna tiene mucha tela de historia, la verdad. Pero pues es que, o sea, es la persona más famosa de Barbados. O sea, yo Dime, si no ¿quién fuera por más Rihanna es no de Barbados? escucharía a Barbados. O sea, yo no hubiera conocido, yo conocí, literalmente es como el meme, yo conocí a Barbados no porque esté en un mapa, porque de ahí Porque salió ahí Rihanna. nació Rihanna. Sí, o sea, es heroína nacional. Yo no veo a Paquita la del Barrio siendo Siendo heroína heroína. nacional de México, o sea. Pero es que se me hace bien chistoso como cuando ya llegas a un nivel de estrellato, tu país se enorgullece mucho. O sea, después de que tuviste que irte de ese país para triunfar. No Claro. sé, raro. A González Camarena, el inventor de la televisión a color, pues se tuvo que ir a Estados Unidos a presentar su proyecto, pero aquí nos mama decir que de aquí salió la La televisión en televisión. color. Sí, o sea, es una pendejada. Pero sí te entiendo ese punto. O sea, Rihanna ya llegó a un punto en el que se ganó un Razzie y es heroína nacional. Eso. O sea.